¿A poco no, Rafita, Anet? Qué bonita manera de festejar a nuestro México. De alguna manera, realzando nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestras bellezas naturales, nuestra gente y con el gran elenco que se ha reunido para la noche mexicana de Tu Casa TV, con grandes artistas. Así es, y siguen los gritos, de veras, de sí. La emoción de pues realzar las tradiciones, de realzar toda la fiesta que significa y que encierra este nombre de este maravilloso país que es México y del que tanto nos sentimos orgullosos. Y por supuesto, pues la cuna de todos estos grupos es Mazatlán, Sinaloa, mi querido Rafa. Es correcto, Anet, una de las bandas juveniles sinaloenses conocidas, y desde que nos dijeron que iban a sacar sencillo, la gente ya los estaban esperando. Hace poco tiempo nos presentaron No Le Hago Falta y están aquí en el escenario de esta gran noche, esta gran fiesta. ¡Banda Los Recoditos! Saludos para Citlali. Estamos sanadísimas, muchísimo cariño. Amigos de Tu Casa TV, pues el día de hoy todos los mexicanos estamos de mucha fiesta, hoy 15 de septiembre, porque estamos conmemorando un año más del grito de la independencia. Y bueno, qué mejor que hacerlo en este lugar donde parte todo, considerado como la cuna de la independencia nacional, Dolores Hidalgo, Guanajuato. Y me acompaña mi queridísima Wendy Salgado, que es colombiana, pero que ya es considerada mexicana. Wendy, ¿cómo estás? Mi querido Chox, qué rico acompañarte una vez más en esta aventura. Hoy aquí en Dolores Hidalgo, pues celebrando hoy 15 de septiembre los 207 años de independencia de México. Un lugar aquí mágico, ¿no? En Dolores Hidalgo se siente la tradición, se siente la cultura, se siente la historia. Y hoy en Tu Casa TV vamos a conocer cada rincón de lo que pasó en aquella época, precisamente aquí en Dolores Hidalgo. ¿Qué te parece si vamos a conocer un poco, Chox? Pues vamos a conocer este bellísimo lugar aquí en Guanajuato, Dolores Hidalgo, y vámonos con todo. ¡Venga!
querida Wendy, ahora sí estamos en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, aquí donde dio comienzo todo en 1810, y lo cual duró hasta 1821, y estamos en el esquilón de San José, mejor conocido como la Campana de Dolores. Así es, mi querido Chox, y es que esta campana fue fundida el 28 de julio de 1768. Se le dio el nombre de Esquilón San José precisamente por ser el patrón de toda la Nueva España. Esta campana fue hecha totalmente en bronce, mide 1,77 metros y 11 centímetros de espesor. Pero déjame aclararte algo, mi querida Wendy, que esta no es la campana original. ¿Ah, no? No, la campana original fue llevada en 1896 por órdenes del entonces presidente Porfirio Díaz a Palacio Nacional allá en la Ciudad de México, la cual se encuentra en el balcón principal y la cual es sonada año con año por el presidente en turno de la República Mexicana. Y bueno, como te mencioné, esta campana está en Palacio Nacional y se hace sonar año con año, mencionando ahora en el grito de independencia a todos los héroes que nos dieron patria, como José María Morelos y Pavón, La Corregidora, Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, y sin dejar atrás a quien dio y quien fue líder, que fue Miguel Hidalgo y Costilla. Y bueno, mi querida Wendy, aquí en 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, el cura Hidalgo, don Miguel Hidalgo y Costilla, sonó estas campanas precisamente dando pues, el anuncio y el llamado a la gente, a la población, para poderse rebelar contra las autoridades del virreinato de la Nueva España. Oye, Chox, ¿pero sabías que antes de que se concluyera esta construcción de la iglesia, pues las puertas se abrieron justamente para que todo el pueblo pudiera entrar? Fíjate, ese dato no lo tenía y ni me pasaba por aquí. Mira, colombiana y sé más. Pero bueno, gente, si ustedes están aquí en Dolores Hidalgo, pues no pueden desaprovechar esta oportunidad de visitar cada rincón mágico de este hermoso lugar. Oye, Wendy, ahora sí ya invítame mi nieve que tanto me estás prometiendo. Ok, está bien. Aquí estamos en el lugar de las nieves. Buenas tardes, ¿cómo está? Me voy a pasar de este lado. A ver, ¿cómo es su nombre? Jesús Torres, para servirles, mejor conocido como El More. El More, el morenazo, diría yo. Y por eso El More. Oiga, cuénteme de qué tenemos, de las nieves, ¿de qué son? Mira, tenemos las nieves de camarón con pulpo, de mole, de aguacate, de queso, de cerveza. A ver, espérame, déjame ver la carta. A ver, tú, yo voy probando. Helados de agua, camarón con pulpo, cerveza, tequila. Bueno, ya que en este viaje no voy a poder tomar, pues de menos me la echo en nieve. A ver, dame una de cerveza a mí. Sí, a ver, voy a probar. No, ya échamela de una vez. ¿La de cerveza? La de cerveza, sí. ¿Es clara o oscura? ¿Oscura? Ok. Muy bien. Sí, sabe deliciosa, ¿verdad? Está buena. Está buena, yo de cerveza. En lo que nos terminamos nuestro helado, ¿qué te parece si seguimos con más aquí desde el especial del 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, Guanajuato? Venga, continuamos. Vámonos.